Muy buenas tardes. Llegamos hoy a la cuarta jornada de esta Semana de la Ciencia Margarita Salas. Hoy es un día especial. Tenemos el gran honor, el gran placer de recibir a esta ilustre conferenciante, María del Carmen Domínguez, conocida como Carmenca. Esta semana nació con un espíritu interdisciplinar. Queríamos mostrar tópicos científicos de diferentes áreas. Y Carmen en sí misma es una científica interdisciplinar. Me gustaría definir así a Carmen como una matemática polifacética, interdisciplinar. En cualquier fenómeno natural, como un volcán, el deshielo de un glaciar, en cualquier fenómeno biológico, en general, cuando hacemos ciencia, hay que medir datos, después analizar datos, interpretar datos y sacar conclusiones. Bien, pues Carmen es matemática, licenciada y doctora, y hace esas cosas. Analiza datos, los interpreta, saca conclusiones. Pero además también recoge datos y va a recogerlos a sitios como la Antártida. Como decía hoy en una excelente entrevista con Mónica Salas en la Nueva España, yo como matemática voy a recoger los datos. Y va hasta la Antártida, en su faceta de glacióloga, a recoger datos in situ. O sea que tenemos aquí una mujer con esas dos vertientes. Nos lo podemos imaginar en el despacho, con números, fórmulas, ecuaciones, ordenadores, la faceta más matemática pura, y con su faceta de glacióloga, viajando al Antártico, al Ártico, por todos los rincones del planeta, a recoger datos de los glaciares. Mide, analiza, interpreta y saca conclusiones. Y saca conclusiones y es que el cambio global se está acelerando drásticamente con consecuencias dramáticas para el ser humano. Ese deshielo de los glaciares, como ella dice, es un sensor natural del cambio climático, del calentamiento global. Y ahí está la tercera faceta de Carmen. Quiere concienciar a la sociedad de ese problema del calentamiento global. Y ahí emerge su figura de divulgadora. O sea que podemos pensar en Carmen como esta mujer matemática, glacióloga y divulgadora. Se conoce popularmente como Carmenca. Viajó por numerosos lugares del planeta y en la Antártida, cariñosamente, los rusos la llamaban Carmenca, que significa Carmencita. Viajó por numerosos lugares del planeta y para dar lugar, para dar forma a esta triple faceta, creó una asociación que se llama GLAVMA, cuyo objetivo pues, es analizar el deshielo glaciar para entender, para predecir el cambio climático, el calentamiento global. Y después de tanto viajar por el planeta, Carmen vuelve a casa. Y vuelve a casa porque aunque dejó Asturias, Oviedo, con 5 años, Carmen nació en el año 1969 en Oviedo. Así que hoy es un placer enorme, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista sentimental. Así que, querida Carmen, querida Carmenca, bienvenida a la Nueva España, bienvenida a Asturias, bienvenida a Oviedo, bienvenida a tu casa. Sí, ahora sí. Muchas gracias por haberos desplazado hasta aquí. Es un honor teneros aquí delante. Sé que se está retransmitiendo también online y también por eso, bueno, doy la bienvenida a todos los que estáis del otro lado, pero os agradezco mucho los que estáis aquí porque me gusta veros, me gusta ver vuestras caras. Y voy a empezar. Y voy a empezar presentándoos a Adolfo. Falleció en mayo
y los dos montamos Glagma hace 20 años. Sin él esto no hubiera existido. Y pues vamos a empezar a trabajar, ¿no? Como él diría. Entonces os voy a enseñar lo que es el CryoCars. El CryoCars, la palabra, viene de crío y de cars. Cars es la formación de cuevas en roca, que casi todos las conocemos, y crío le añade eso de frío. El karst en frío es el karst en glaciares. Entonces, lo que vamos a ver es qué es eso del criocarst. Y como no os puedo coger a todos y llevaros... Esto suena mucho, lo voy a separar un poco. Así mejor, ¿no? ¿Me oís? Entonces, como no os puedo coger y llevar a una expedición, os lo voy a enseñar a través de unas imágenes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darnos un viaje por el interior de los glaciares. Eso es una cueva en roca... Y vemos que es un conducto, es el drenaje de la cueva, de alguna manera lo que es la generación del agua, la generación del karst en las cuevas es por el agua que va fluyendo y va disolviendo la caliza. En el caso de que estemos en caliza, ese es el fenómeno, el agua va disolviendo la caliza y va abriendo el paso. Lo mismo ocurre en el hielo. Pero en este caso no es la caliza, claro, no es la disolución de la caliza, que no tenemos. El fenómeno es similar. De hecho, si pusiéramos la ecuación, que no os la he puesto para no cansaros demasiado, la ecuación es igual, lo único que las letras que nosotros ponemos ahí para referirnos a cosas son otras cosas diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que el proceso es el mismo, pero como está ocurriendo es de otra manera. En este caso, el responsable de la formación de esto, del CryoCars, es lo que llamamos la fusión friccional. ¿Qué es la fusión friccional? La fusión friccional es que el agua circula por el interior del glaciar, del hielo, y fijaros, cuando el agua va circulando por un pequeño conducto, va rozando todas las paredes del conducto, entonces en ese rozamiento se genera calor. Ese calor se transforma en fundir más hielo. Eso es la fusión friccional, contada así de manera sencilla. Entonces va avanzando, pero al mismo tiempo que avanza, esos conductos se van abriendo y se van abriendo, cada vez se van haciendo más grandes y se van generando más. Ese es el responsable, ese fenómeno, de todo lo que vais a ver ahora. Os voy a ir enseñando así diferentes imágenes de lo que es el CryoCars, de lo que nosotros vemos cuando entramos, cuando nos metemos dentro de un glaciar, porque, como muy bien os han dicho que soy matemática y voy yo a buscar mis propios datos, el observar en ciencia, en investigación, es fundamental. Y yo no estoy ahí, seguramente no hubiéramos avanzado tanto si yo como matemática estoy solo a los datos que me traen otros. Es muy diferente ver y entender y analizar. Entonces, estas son entradas en los glaciares, eso es una cueva vista desde el interior, veis la forma de los meandros que se tienden a generar así en los glaciares. ¿De qué manera entramos en el interior de un glaciar? A veces dicen escalando. No, no es escalar, porque nosotros estamos en la superficie y nos metemos dentro. Vamos hacia abajo. Es como la técnica que seguimos, es como si fuera la técnica de espeleología para entrar dentro de las cuevas, pero entramos en las cuevas en los glaciares. Lo único que nuestros anclajes pues no van a ser los spits que se clavan en roca para fijar ahí todos los demás anclajes y los mosquetones y demás y las cuerdas, sino que nosotros lo que fijamos pues son unas clavijas que están ahí metidas, enroscadas en el hielo y para adentro. Vamos para adentro, ¿no? Normalmente, las entradas en los glaciares son, como estáis viendo ahí, es lo que se llama un ponor o un moulin, y son como si fueran embudos, lo estamos viendo, que van recolectando agua de la superficie hacia el interior, pero ese agua va, como veíamos antes, va a ir fluyendo y va a ir generando más agua. Ahí veis, Adolfo está midiendo una serie de parámetros en un conducto. Fijaros por el conducto por el que sale el agua, cómo es completamente circular, está completamente lleno de agua. Cuando veíamos la imagen del principio con una persona dentro de un conducto, es lo veíamos sin agua. Depende del momento y depende del desarrollo del glaciar, no vamos a entrar mucho en detalle, pueden ocurrir esas cosas.
Y fijaros que está saliendo agua de ahí, está cayendo parte por la derecha vuestra, que lo veis que va sobre la superficie del glaciar, y en la parte de la izquierda entra en otro pozo de esos, en un mulín. Pues en este caso, este glaciar es de Islandia, y ese pozo donde entra, que lo exploramos después, tenía 47 metros de profundidad. Depende del espesor de hielo que tengamos, si nos vamos a Groenlandia, pues tenemos profundidades de hasta 200 metros en vertical, que son estos pozos. Y después se va abriendo el agua cada vez por sitios más angostos, y se va abriendo con diferentes, o va formando como diferentes afluentes, diferentes formaciones, que podéis ver ahí algunas, ese color azul bonito, ¿no? Tan intenso. Ahí veis la bota, cómo está reflejada en el hielo. Muchas veces el hielo que encontramos es muy duro, no, los crampones que llevamos en las botas ni nos clavan a veces, porque cuanto más abajo estemos, tenemos que pensar que todo el hielo que tenemos por la superficie es peso que vamos teniendo, entonces el hielo está muy duro. Eso es en la zona de las morrenas, donde va el glaciar arrastrando algo de material, entonces encontramos las piedras, arenas y demás. Como os decía antes, hay zonas que se van estrechando más, que van haciéndose cada vez más angostas. Y salimos ya, ¿no? Que hace un poco de frío, ¿no? Vamos para afuera. Eso es el interior de un glaciar, visto así de manera un poco general, lo que es el criocars. Para que os hagáis una idea de la complejidad de esto, en una coloración que se hizo en el glaciar Perito Moreno, donde ahí se echó la fluoresceína para verlo, no es dañina, era en ese punto donde se veía que entraba el río de la superficie, pasaba al interior del glaciar, y después se tenía algún punto intermedio, como es este, por el cual pasaba, y una salida que se pensaba que podría salir por allí. Fijaros que se midieron 2,8 kilómetros en línea recta, en GPS, en la superficie, desde donde estaba la entrada y se tiró la fluoresceína hasta donde empezó a salir al final de todo, 2,8 kilómetros en GPS, y tardó en llegar 5 horas y 30 minutos. 5 horas y 30 minutos a la velocidad a la que va, lo que significa es que el enrejado que hay ahí dentro de conductos es muy grande. Eso es un glaciar por dentro, eso tiene el glaciar. Y ese enrejado, esos conductos que vemos en el interior, es de hielo que se ha fundido, y es de hielo que se está fundiendo cada vez más. Y hemos dicho al principio que ese proceso, la fusión friccional, cuanto más circule el agua en los conductos, más calor va a generar, y más los conductos lo que van haciendo es cada vez abriéndose más, ensanchándose más. Y es hielo que se está fundiendo. Antes, por ejemplo, pues nos decían que no, que en la Antártida, que había ciertos glaciares en los que no había, en la Antártida no hay criocars. Eso es una imagen de la Antártida, eso es un témpano, un iceberg de los que llaman allí, un iceberg, y lo que lleva ahí dentro, ahora ya lo vemos, con ojos de glaciólogo, ¿no? Eso es un conducto, eso se ha desprendido de un glaciar y era un conducto. Esto también es una imagen tomada en la Antártida, es otro témpano, otro iceberg, que se ha llevado el conducto puesto, ¿no? Por así decirlo. Vale. Y todo ese hielo que vemos que se ha fundido, ¿a dónde va? Pues vamos a conocer ahora diferentes salidas. Eso es una salida, por ejemplo, en la Antártida. Todo lo que vemos ahí es oscuro, son morrenas. El glaciar quedaría por detrás, al fondo de esa imagen, no lo vemos ahí por la niebla, que se había metido de niebla, y como perimetralmente está una morrena, en la Antártida los glaciares son como glaciares de casquete, es otra cosa diferente de los glaciares de montaña, que ya vamos a ir viendo imágenes y los vais a ir distinguiendo muy bien, y eso es hielo fundido de la Antártida, donde está ahí Adolfo pisando, todo eso que veis, eso es nieve, es la zona de las morrenas, es nieve que ha quedado todavía del invierno, pero el agua que ya está viniendo viene del glaciar. Este, por ejemplo, es el glaciar en el que estamos trabajando en Islandia, el Kvíarjökull, y fijaros la cantidad de agua. Ese agua es hielo fundido y es en continuo. Este, por ejemplo, es en el Ártico, en Svalbard, a 79 norte de latitud. Ese color que nosotros estamos viendo ahí del mar, ese mar tiene un color azul opalino precioso, y en los días que está ocurriendo cada vez, que son más numerosos, que sube la temperatura,
sube la temperatura, se funde hielo, y aparte de, hemos visto el drenaje, pues he contado un poquito del drenaje superficial que hay en el glaciar, cómo va entrando para el interior, y luego vamos a ver ahora cómo va a ir saliendo, pero hay veces que parte de ese agua llega a la roca de fondo, en el contacto del glaciar con la roca de fondo, y entonces sale y arrastra el material que hay ahí. Y en este caso, pues hay muchas arcillas y es lo que da ese color rojizo que vemos ahí. Eso es a 79 Norte, en uno de los glaciares que estamos trabajando, en el Austrillobenbreen. Fijaros, a esa latitud 79 Norte, la cantidad de agua que está saliendo en continuo en el verano. En estos casos es en el verano, pero cada vez se va prolongando más. Y luego estas redes, que se llaman redes de Braided, son típicas de los drenajes glaciares. Primero, ya habéis ido observando cómo el agua tiene ese color lechoso y vemos cómo se ramifica. Estas ramificaciones son porque en el soporte que tiene ahí es el sandur, que es el material que no está consolidado. Hay muchas piedras porque no ha tenido tiempo todavía. Ha sido glaciar que se ha ido retirando y va quedando ahí eso, lo que era el material de las morrenas que había ido arrastrando. Y esto, por ejemplo, es en la Antártida. Ese agua, vemos cómo sale de ahí de un conducto, pues en esa parte del glaciar. Y de la misma manera que encontramos, como os decía, alguno que llega al fondo y otros que van saliendo en diferentes lugares según cómo sea el glaciar. Esto también es, por ejemplo, de la Antártida. Y ahora, ahí nosotros no estamos viendo salir el agua, pero ahí ya vemos la cueva. Y ahí hemos medido, hemos visto que ahí está saliendo en ese contacto con el agua del mar. Es decir, aunque no lo estemos viendo, pero ese drenaje existe. Esa pérdida de hielo y el agua termina saliendo. Y nosotros, hace pues 20 años ya, ¿qué decidimos hacer? Como todas las cosas, sería muy largo, ¿no?, de contar. Pero todos los experimentos, todas las cosas que funcionan, no es una idea brillante que se le ocurre a uno en un momento determinado. Como os podéis imaginar, pues es un trabajo continuo, continuo, y vas perfeccionando. Ahora pues llegamos a perfeccionar la forma de medir. Os comento, Adolfo era químico y geólogo, entonces la formación que teníamos los dos venía muy bien, es complementario, es como hoy en día en la ciencia, pues es como se avanza más en los límites de la ciencia. Y tenemos que saber entendernos entre los diferentes científicos. Hablamos diferentes idiomas, entre comillas, pero tenemos lenguajes, pero tenemos que saber entendernos y saber avanzar así. Bueno, creo que los científicos y todo el mundo, ¿no?, tendríamos que saber todos ser capaces de entendernos unos a otros. Brevemente, ¿qué es lo que hacemos? Pues si queremos medir ese hielo que se funde, tenemos que, entre otras cosas, instalar unos equipos. Para instalar unos equipos allí, lo que nosotros necesitamos es que unas sondas que queden fijas, que os explicaré un poquito cómo es, y el momento de instalar las sondas tenemos que fijarlas en el interior, en el fondo del río que seleccionemos, de drenaje de ese glaciar. Tenemos que buscar de los glaciares, no nos vale cualquiera, porque esas salidas que hemos visto salen en diferentes puntos del frente del glaciar, y nosotros, como queremos medir todo ese agua, porque todo ese agua es hielo fundido, tenemos que buscar un glaciar en el que todos esos ríos se junten en uno solo antes de llegar al mar. Entonces no es tan fácil, y en un sitio donde podamos fijar las ondas. Entonces, en el momento de hacer la instalación, nos exige ir en momentos en los cuales ese río lleva poco agua, porque si no, no nos podemos meter a instalar. Luego varía mucho también de las latitudes. Entonces, este es, por ejemplo, en Svalbard, en el sitio que veíamos de 79 Norte, y era en septiembre. Allí en septiembre pues empieza a ser ya empiezan las nevadas, el río ya casi no lleva agua, y es el momento de empezar a trabajar. Y la forma de hacerlo, que terminamos ideando, pues es esa sonda. Hay diferentes modelos, pero de las más sencillas, fijada a una barra metálica, que la clavamos para poderla fijar un poco en el suelo, y después la terminamos fijando. Este caso es en otro punto, en el Ártico sueco, donde el río no deja de, aunque sea verano, tiene agua, entonces tienes que inventar, o como en Islandia, pues tienes que inventar una forma de poderla sujetar de manera que quede fija, y tú no puedes estar taladrando ahí en el interior para fijarla, entonces que la barra sea más larga.
podíamos estar hablando un día sincero de anécdotas y problemas superados, porque cuando estás en esos lugares te falta de todo. Lo que tienes es lo que has llevado contigo. Y aunque has llevado mucho, tratas de no llevar. Pero imaginaos que hacemos expediciones y a lo mejor Adolfo y yo nos llevábamos 200 kilos de equipaje entre los dos, pues para estar a lo mejor 3 meses allí. Ropa nuestra casi no llevábamos nada. Y es todo pues de equipo de glaciar y demás. Entonces, todo lo que puedes evitar de material lo evitas. Pero hay cosas que te terminan haciendo falta. Y si podéis silenciarlo o algo. Y tienes que terminar inventando, saliendo adelante, imaginando y cómo solucionar los problemas. Entonces, os paso diferentes imágenes, que veáis diferentes estaciones. Esta, por ejemplo, es en la Antártida. Hay una parte de la sonda que es la que fijamos en el fondo, en el lecho del río, y después en el exterior hay un cable que conecta, que es lo que estaba fijando en aquella pared para que no se desprendiera por los hielos. Y luego con el ordenador vamos a la parte del exterior que tiene que quedar protegida y es donde medimos. Esa, por ejemplo, es la estación que tenemos instalada en Islandia. Ahí también pues fui aprovechando porque todo eso hay que fijarlo, como veis, en algún sitio en el que no se mueva, no se mueva ni un milímetro, porque esas sondas, las más sencillas de todas, nos van a estar midiendo al menos el nivel del río. Luego otros parámetros, temperatura y conductividad, que no os voy a entrar ahora en detalle de todo eso. Luego hay unas ondas que terminamos midiendo otros parámetros para hacer otros tipos de estudios. Pero uno fijo, fijo siempre, es el nivel del agua del río. Porque con ese nivel, luego nosotros vamos a hacer una serie de mediciones, que os contaré un poquito en breve después, y terminamos sacando el caudal. Pero entonces esa sonda necesitamos que no se mueva en absoluto, que no tenga ni una milésima de milímetro que se mueva. Entonces hay que buscar o roca, como habéis visto en algunas de las imágenes, o en este caso aprovechamos el puente de una carretera antigua que se había desplomado y estaba ahí fijo. Esto es en Svalbard, la primavera que teníamos 37 grados bajo cero, una primavera muy especial. Dependiendo de las estaciones y de los lugares y del trabajo que vayamos a hacer, pues nos movemos en diferentes épocas. En este caso, fuimos una primavera, como estaba diciendo, a Svalbard, y nos encontramos que en el sitio donde teníamos instalada la sonda, que era en ese cañón que os enseñé antes, que estaba fijando el cable, pues no estaba. Y el cañón, la sonda estaba abajo del cañón, en el río. Un cañón de 10 metros, y luego la fijación con el lector en la parte de arriba. No estaba. Entonces teníamos la medida, la posición marcada con el GPS. Entonces dijimos, pues aquí. Entonces pues empezamos a quitar con la pala la nieve, que estaba muy helada, estaba muy dura, porque 37 bajo cero, y después de pasar todo el invierno costaba. Pero con 37 bajo cero, comprendéis que gustaba coger la pala para entrar un poquito en calor y empezar al mismo tiempo como hacer un poco de hueco y ver. Fijaros, yo cuando veo a veces esta imagen, ¿no? Piensas, si os ponéis en el caso de que os esté contando la temperatura y demás, os digo de verdad que os apetece coger la pala, además estáis ahí protegidos del viento, que nos está soplando el viento. Pero fijaros qué curioso que yo a veces, cuando ahora veo esta imagen, que la pongo así en alguna conferencia, yo veo como la belleza del lugar. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos al fondo lo que veis es glaciar, están las montañas, los picos, son un atac, se llaman, están cubiertos con la nieve del invierno, que se irá perdiendo la nieve en el verano, pero luego va a quedar el glaciar, que era, por ejemplo, el glaciar que os enseñé antes desde la vista aérea, donde estaba el color ese rojizo de la arcilla, para que vayáis viendo la diferencia de verano, por ejemplo, en esas zonas, o primavera. Ahora está todo helado, en este glaciar no hay drenaje en el verano, no hay esa pérdida de hielo. Y no sé, pero es bonito, ¿no? Estar ahí como sin nadie y haciendo un trabajo que gusta. Es bonito. Y al final encontramos. Pero ¿sabéis que lo encontramos? Habíamos llegado a la profundidad que teníamos ahí, llegamos, abrimos, apareció una piedra y no era. O sea, no estaba la sonda. Por suerte, habíamos llevado en el ordenador imágenes de cuando habíamos, fotografías de cuando habíamos hecho la instalación del equipo. Y entonces,
con esa piedra, viendo esa piedra, dónde estaba, vimos dónde nos teníamos que mover. Era un metro simplemente que nos teníamos que mover, pero está dentro del error que marca el GPS. Pero entonces, en el hoyo en el que estábamos abriendo, no es lo mismo abrir, ¿no?, hacia acá, por todo el embudo que hay abrir arriba, que si tuviera que abrir hacia allá. Y eso nos ayudó. Pues os digo que hay muchas veces la imaginación entra en marcha y aprendes a solucionar los problemas. Y esto, lo de los aforos en ríos, es lo que medio os dejé caer antes así de soslayo, que es un trabajo que nosotros tenemos que hacer para, junto con esas medidas que nos van a ir recolectando y almacenando las ondas de nivel, entre otros, y esos parámetros, conocer el caudal, porque solo con el nivel nosotros no sabemos cuánto agua lleva. Entonces tenemos que hacer lo que se llama aforos, que es una curva de ajuste, luego como matemática es sacar mis herramientas matemáticas, hacer una curva de ajuste, de manera que tenemos que hacer mediciones para diferentes niveles de esa sonda de conocer realmente el caudal. Y ese caudal lo hacemos selecciones de glaciares donde podamos meternos a medir por lo que llamamos por vadeo, es decir, que yo pueda entrar y pueda aguantar allí el equipo, que es una hélice, simplemente es una hélice que da vueltas, y en un tiempo determinado, entonces lo que calculamos es la velocidad del agua, del río. Entonces, calculamos, vamos trabajando en diferentes secciones. Si el río fuera esta mesa, el corte transversal, entonces vamos trabajando, pues dependiendo del río, del caudal y del momento, pues ya hemos hecho un protocolo de aforos, pues si tenemos que hacer mediciones en ocasiones, pues cada 20 centímetros o cada medio metro o cada metro, dependiendo de cómo sea el río. Entonces en cada uno de esos puntos vamos con el equipo y vamos midiendo y midiendo y midiendo y midiendo. Al final que tenemos la velocidad por una sección determinada, nos da el caudal en esa sección. Integramos todo y tenemos el caudal en total del río. Y ese caudal, en ese momento, lo relacionamos con el nivel que nos marca la sonda. Así, con varios datos de nivel y varios datos de caudal que hacemos, con las herramientas matemáticas sacamos esa curva de ajuste. Y luego, todos los datos que vamos a sacar de esas ondas, que son datos de nivel, pasamos nuestra curva matemática y entonces conocemos el caudal que hay, contado así. Es decir, que necesitamos el equipo allí trabajando, pero necesitamos también nosotros hacer esas mediciones. Y claro, lo que pasa que los ríos en los glaciares pues cada vez van llevando más agua porque el hielo se va fundiendo más. Y este es, por ejemplo, el río de Islandia, que, bueno, para estos valores que os digo, crear esta curva, tenemos que medir valores muy bajos y valores muy altos, todo el rango de valores que podamos. Cuantas mayores mediciones, mayor va a ser nuestra curva de ajuste y mayor va a ser, por tanto, la certeza de los datos que nosotros luego vamos a trabajar ahí, con menos error. Y en el río de Islandia, que al principio, cuando empezamos a trabajar ahí, esto fue en el 97, cuando me metí yo por primera vez en ese río, pues el agua pues me llegaba así como por la cintura. Y fijaros ahí la imagen, que tuvimos que montar un sistema de seguridad porque es que me llevaba, la fuerza del río me llevaba. Cada medición de estas que solemos hacer, en cada uno de estos puntos que os voy diciendo, medimos dos veces por ajustar los errores, y si nos sale muy diferente, medimos otra más, somos así como de buscar el buen dato. Cada una de estas mediciones, dependiendo del río, es estar ahí metidos en el agua entre 45 minutos y una hora. El agua no está a 0 grados, porque si no sería hielo, pero no llega a un grado, 0,2, 0,3, que se calienta un poco en ese trayecto por el Sandur que hemos hablado antes, desde que sale del glaciar. Y esa sonrisa que muestro ahí es para la fotografía. Esto fue como anécdota para que os hagáis una idea de lo que os comentaba antes, de lo que supone irse a una expedición donde vas a estar. Íbamos a Svalbard, habíamos estado haciendo algunas mediciones en Islandia, que os comentaba antes, en el 97, tal. Ay, hay que medir este dato va a ser fundamental. Empezamos a tratar de convencer para tener financiación y demás. Conseguimos financiación, entonces, venga, vamos a montar estaciones. Y nos vamos en primer lugar a Svalbard, porque conocí allí a Adolfo, el glaciar con unas características que se necesitan, porque ya os dije antes que necesitamos varias cosas. Conocía ya en un concreto, venga, vamos a aprovechar y empezamos a instalar allí una estación. 3 meses, empezamos a meter material, ya nos juntábamos con un montón de equipo. Y todo lo que puedes evitar
de llevar, lo llevas. Porque luego tú lo tienes que seguir transportando. Porque, claro, hay un avión regular, una avioneta pequeña, luego una barquita y luego a las espaldas. Entonces, bolsas y bolsas, mochilas y demás, pues cuanto menos material lleves, mejor. Y a la hora de trabajar en el río, le pregunté a Adolfo, Adolfo, ¿el río cómo es? ¿Muy grande, más pequeño? Porque ahí entonces no tenía todavía los trajes que habéis visto, traje seco, que bueno, luego le termina entrando agua. Pero lo que tenía era o las botas para ríos muy pequeñitos, unas botas hasta la rodilla, un riachuelillo pequeño, o las botas de los pescadores, estas de peto. Me dice, no, es un pequeño riachuelo, no hacen falta botas ni nada. Dice, es muy pequeñito, medimos desde fuera. Dice, si cuando íbamos, muchas veces teníamos que fregar los cacharros de la comida, teníamos que fregar fundiendo nieve, porque no llevaba casi agua. Entonces yo digo, bueno, pues botas fuera, ¿no? Un trasto menos. Esto fue en una expedición que habían hecho en el año 87. ¿En qué año fue? En el año 87. Una expedición que habían hecho en el año 87. Cuando fuimos nosotros fue en el año 2000. Fijaros cómo evolucionó para decirme que era un pequeño riachuelillo que medirías así estirando el brazo por un lado y por el otro, hasta el año 2000, cómo evolucionó el glaciar. Y lo que digo siempre, que la fuerza la tenemos en la mente. Y mirando a veces para atrás y dices, ¿y cómo he podido hacer esto? ¿Cómo he podido sacar esto adelante? Os digo, podría estar hablándoos aquí un día entero de percances, de problemas solucionados, de otros no, de ver cómo arreglas, pero siempre creo, y en todo en la vida, todos tenemos que tener presente eso. Eso se lo digo mucho a los pequeños, a los niños y a las niñas, que me gusta hacer mucha divulgación con ellos. Y les trato de meter esta idea en la cabeza, que la fuerza la tienen en la mente y con eso podemos conseguir todo lo que queramos. Por lo menos intentarlo, pensarlo, que lo vamos a conseguir y luego lo conseguimos. Como tenéis curiosidad un poco de cómo de ver cómo son los lugares, ¿no? Y ver algo más que hielo, pues os enseño algunas imágenes de allí. Esto es de Svalbard, esta playa. Venía yo a pasear después de estar sin botas ahí metida, midiendo 45 minutos, eran entonces lo que tardaba en realizar esos aforos. Los pies, claro, los pantalones remangados, porque no tenía otro pantalón para ponerme, no tenía botas, pues los pies se me quedaban helados. De hecho, al principio empezaba a sentir golpes de piedras, porque en esas aguas turbulentas arrastra todo ese material que hemos visto del sandur, de las morrenas entre medias, y a veces notaba los golpes de las piedras, pero yo no me podía mover porque la medida tenía que ser buena. Lo bueno era que llegaba un momento en que ya no sentías nada. No es que no golpeasen las piedras, sino que tú ya no sentías nada. Para recuperar todo eso, porque igual a lo mejor en 2 o 3 horas, igual que había que volver a medir, o cuando te estuvieras metido en el saco, no digo de noche porque no había noche, te tocaba volver a medir. Entonces, paseaba por esta playa. Me llenaba de calor y de fuerza. Esto es las coronas que os decía antes, que se veían, que os decía aquello está nevado y está cubierto de nieve, pero en el verano queda solamente el glaciar, que ahí lo veis. Es casi como la imagen que veíamos antes cuando estaba con la pala, un poquito más, con un poquito más de zoom, pero fijaros qué maravilla de planeta que tenemos, ¿no? Eso es nuestro momento de la comida liofilizada, que es en ese saquito, la comida deshidratada, hierves el agua, no llevamos otra cosa porque ahí estamos en tierra del oso polar. De hecho, el rifle es por seguridad. Ahora, de hecho, te obligan a hacer un curso allí para ver si disparas y demás. Lo administran noruegos y entonces quieren todo así como a la perfección, ¿no? Y entonces, nada, alquilábamos simplemente un fusil y íbamos para allá. No hemos visto. Adolfo sí, que ha visto en alguna expedición, sí que ha visto algún oso polar. Yo no he tenido la suerte de verlos. Y ese es nuestro momento de. Como yo digo a los niños, esto es nuestra cocina, ¿no? Cuando les voy enseñando, esta es nuestra cocina. Y el momento de tomar esa comida liofilizada está muy bien porque te da energía, no, energía no te falta, pero después de 3 meses comiendo eso, el estómago te queda como muy empequeñecido, claro. Cuando sales
tomas por primera vez un plato de comida, bueno, empiezas a pensar, bueno, voy a comer esto, luego voy a comer lo otro, te haces así tu lista mental de cosas que vas a comer. ¿Y sabéis qué pasa? Que tomáis el primero, no saciáis el hambre, porque ahora esa comida no te sacia, pero no te cabe más, porque tu estómago se ha quedado chico. Pero no, luego enseguida, ¿qué sería? Se incorpora a la normalidad. Esta es la oficina, ¿veis? No me digáis que no es bonito trabajar así. Es una maravilla. Nuestro amigo Zorrito, tengo una historia escrita en el blog, en un blog que tengo. Cuando les hablo a los niños y les pongo este, les hablo de esta historia y la leen, y se emociona, se terminan siendo ellos también amigos del Zorrito. Estos son fulmares, seguimos en el Ártico, son unas aves que hacen, bueno, sus nidos en unos acantilados de roca que hay allí cerca, y luego pues están tranquilamente posados así en los pequeños hielos que se desprenden. Lo que os digo, las coronas. Antes fijaros que se llaman un atak, que viene del inuit. Todo eso estaba relleno de hielo hasta arriba del todo. De hecho, justo es la forma que ha ido dejando el glaciar, y ahora pues va disminuyendo y cada vez, por desgracia, nos tendremos que acostumbrar, o se tendrán que acostumbrar a ver eso de otra manera. Y esto incluso en una tormenta con frío, en esa primavera, eso está bonito, es agradable. Y esta es la golondrina ártica. La golondrina ártica, sabéis que cada año viaja del Ártico a la Antártida. Va de verano en verano, así que con ella nos vamos a la Antártida. Una de las formas de llegar a la Antártida es con un avión militar en las zonas más próximas a la costa. Nosotros tenemos la suerte, pues, de tener mucho apoyo con los rusos. Adolfo era académico por la Academia de Ciencias rusa. Nos daban mucha logística y con este barco pues nos movíamos muchas veces entre diferentes lugares allí cerca de las bases. Fijaros, lo que os muestro en esta imagen es el glaciar de fondo, que es lo que os decía, estos glaciares en la Antártida, en la zona por ejemplo de las islas, son así, son glaciares de casquetes. Si hay una isla, cubren todo el glaciar, no son como los glaciares que hemos visto antes en Svalbard, que están ya encajonados, metidos en su valle. Es otra cantidad de hielo diferente, mucha mayor, esto más al interior, hacia la península antártica, vemos las cantidades de hielo, la paz, ¿no?, que se respira con la imagen en un momento ahí que estaba el mar muy tranquilo, que no siempre es así. Y la fauna que tenemos allí en la Antártida, estos pingüinos, las crías de ellos, cómo los arropan, diferentes tipos de pingüinos, este es el papúa, cómo está alimentando el adulto, alimentan los dos, macho y hembra, a las crías, elefantes marinos, y bueno, podría, otro día si queréis, contamos otras cosas diferentes, pero vamos a seguir un poquito hablando de ese hielo. Ese hielo, ya hemos visto que se va fundiendo, sale por el frente de los glaciares, seleccionamos algunos, instalamos esas ondas, y es lo que nosotros desde GLACMA llamamos estaciones GLACMA. A veces cuando digo, nos vamos a una estación o tenemos 8 estaciones, muchas veces la gente se piensa que las estaciones son como casitas. A nosotros las estaciones, es eso, las estaciones que nosotros tenemos son nuestros equipos, eso es la parte del lector que está fuera, que las ponemos en doble. Cuando empezamos a tener ya más financiación, las íbamos poniendo de dos, porque a veces surge un problema con una, entonces te queda la otra, es, al final siempre es todo tecnología, entonces puede haber algún problema, hemos ido aprendiendo muchísimo. Y lo que nosotros decimos es que los glaciares, lo que estamos midiendo con los glaciares, es directamente lo que está ocurriendo antes con el calentamiento global, ahora con el cambio climático. Porque es muy inmediata. La respuesta de los glaciares a cualquier variación de la temperatura es tremendamente inmediata. De hecho, es el mejor parámetro que para utilizarlo como indicador del cambio climático. Por cada una de esas estaciones, que hemos llegado a tener hasta 8 estaciones, 4 en el hemisferio norte, en el Ártico, en diferentes lugares, a diferentes latitudes, y 4 en el hemisferio sur,
¿Por qué? Porque es como las estaciones meteorológicas, que están ubicadas en diferentes puntos, pero nos hacen ver más en global, conocer qué es lo que está ocurriendo con esto mismo. Tenemos las estaciones ubicadas en diferentes puntos para ver, no ver con un ojo solamente aquí, sino tratar de ver si es un proceso global, si tiene alguna parte en algún sitio, algunas características. Pues fijaros que cada una de esas estaciones, por cada uno de los parámetros, que medimos varios parámetros al año, son 8.760 datos. Empezamos a montar la primera estación como tal en el año 2000, y midiendo cada hora, obteniendo datos, obteniendo lo que llamamos los matemáticos series temporales. Esos datos permiten conocer qué es lo que está ocurriendo, permite trabajar con herramientas matemáticas y conocer más, y permitirá en el futuro, y estoy segura de que en el futuro valorarán más estos datos que nosotros. Porque cuando nosotros empezamos y empezamos a ver valores, y ahora os voy a contar cosas que hemos visto, decíamos, qué pena que no se hubiera medido esto antes. Qué pena que por lo menos algún año no hubiera, aunque solo fuera un mes de mediciones, para ver esa evolución, para ver ese cambio. Como nosotros decimos, lo que no se mide, no se conoce. Y como matemática tenemos muchas herramientas para poder a lo mejor modelizar y demás, pero el dato es fundamental. Es un proceso que está ocurriendo. Y si no lo medimos en ese momento en que está ocurriendo, lo vamos a perder. Lo mediremos mañana, para el año que viene, dentro de 10 años, para el siglo que viene, pero en ese momento, si no lo medimos, ese dato lo perdemos. Y hoy en día sería fundamental poder seguir haciendo estas mediciones. Como han dicho científicos fuera de nosotros, que es un tesoro de datos. ¿Qué nos dicen? Mirad, os tengo que contar muy brevemente qué quiero explicaros con esto. Ahí tenemos tres tipos de glaciares, que llamamos los glaciares polares, los subpolares y los temperados. A la derecha tenemos un código de colores, bueno, son unos perfiles que están hechos, el perfil longitudinal y el perfil transversal. Y vemos azul y vemos rojo. El azul lo tenemos representado cuando el hielo tiene temperatura por debajo de 0 grados. Y el rojo lo tenemos cuando el hielo tiene temperatura de 0 grados. Con 0 grados tenemos hielo y tenemos agua. Coexisten las dos fases. Con 0 grados, es decir, en esas partes que están ahí pintadas de rojo, es donde tiene ese fenómeno del criocars que hemos visto. Es donde el hielo se está fundiendo por el interior y está haciendo de las suyas. Entonces, vemos los glaciares polares, diferentes tipos, nos da igual ahora, según donde estén ubicados, y en esos glaciares no aparece ese color rojo, no existe el criocars. Hay fusión de hielo, de la superficie, de la radiación solar, pero no en el interior. Nos vamos abajo del todo, los temperados. Bueno, los de arriba, los polares, pues es como el interior de la Antártida. Abajo, los temperados. Los temperados están por completo en color rojo. En los temperados, todo el glaciar está a 0 grados. En todo el glaciar existe el fenómeno del criocars. Son los glaciares de montaña. Y en la zona intermedia, los glaciares subpolares, pues dependiendo del tipo donde estén ubicados, pues tenemos algo de color rojo y algo, ¿no? Es decir, en alguna parte sí está habiendo esa pérdida de hielo a través de esos conductos, ese drenaje interior, y en otras partes del glaciar no. Medimos en los glaciares temperados y en los glaciares subpolares, donde hay ese drenaje interior. Pues fijaros, esta gráfica es un glaciar temperado, que es el glaciar de Islandia, de los que veíamos abajo del todo marcados en rojo, donde en todo el glaciar existe el criocars. Estamos mostrando como si fueran los datos de un año, y empezamos, lo que pasa es que ponemos 2004-2005 porque es como para considerar lo que se llama como el año hidrológico, que es como para centrar el proceso del verano en la parte central de la gráfica. Abajo tenemos el tiempo, arriba tenemos en vertical lo que tenemos son las medidas de esa descarga que nosotros medimos, que son en metros cúbicos, pasada ya a volumen, metros cúbicos por segundo y por kilómetro cuadrado. Nos da igual ahora la unidad, la hacemos por kilómetro cuadrado para poder comparar glaciares grandes y glaciares pequeños. Nos quedamos ahora simplemente con la imagen de la gráfica que nos está marcando. Como veis, empezamos con algo de descarga en abril, mayo, se nota muy claramente cuando son los meses de verano,
que están marcados, ¿no? Ahí en julio, agosto, septiembre, como el volumen, como esa descarga glaciar aumenta. Esa gráfica es del año 2004-2005. Cuando estuvimos en Islandia la última vez, que fue en el año 2017, era mayo. Fijaros ahí dónde está mayo, está ahí cerca al principio, fijaros qué pequeñita la gráfica. ¿Sabéis qué valores estuvimos encontrando? Valores como los de agosto. Para que nos hagamos una idea de cómo ha evolucionado, de cómo está evolucionando. Otra característica fundamental que veáis aquí es que este glaciar, que es temperado, de los que tienen el rojo en todos los puntos, tienen drenaje durante todo el año, es decir, durante todo el año vamos a tener esa pérdida de hielo. Esa gráfica la tenemos completa, más en verano y menos en invierno, pero la tenemos completa. Vámonos ahora a ver un glaciar de tipo subpolar. Glaciar de la Antártida es en este caso, sí. El glaciar de la Antártida, en King George. Aquí tenemos dos años, en naranja y en azul. Lo mismo, cada uno de ellos es como si fuera un año hidrológico, lo que pasa que como estamos en el hemisferio sur, el verano ahí es enero-febrero, lo que viene a ser enero-febrero, y entonces por eso en este caso la gráfica empieza en octubre del año correspondiente y en septiembre del otro año, ¿vale? Pues tenemos en azul esa gráfica marcada por delante, que es del año 2002-2003, si hablamos de los dos años, 2002-2003. Y fijaros, la que está en naranja, que es del año 2005-2006. Tres años de diferencia, fijaros cómo ha variado. Aquí, observad lo que os decía antes, no es un glaciar de tipo temperado, es un subpolar, entonces no tenemos drenaje durante todo el año, solo centrada en unos meses. Donde no hay nada de gráfica no es que no hay datos, es que el valor es cero, no hay drenaje. Que es lo que os enseñaba antes, por ejemplo, de Svalbard, que es otro glaciar de tipo subpolar. Pues en ese glaciar hemos visto imágenes de verano cómo drenaba, imágenes de invierno donde no había nada de drenaje. Pues fijaros lo que está pasando, fijaros lo que ocurrió. Que en tres años se duplicó. No solo el número de días, que pasaron de 76 a 142 los que había drenaje, sino al volumen. La cantidad de hielo que se perdió fue el doble. Y eso fue ya entre el 2003 y el 2006. Por eso es el título de la conferencia. Los glaciares ya nos habían alertado. Los glaciares ya nos habían contado lo que iba a ocurrir. Hemos provocado eso nosotros. Ahora estamos empezando a tener consecuencias, pero vamos a seguir teniendo consecuencias mucho más graves. Ahora, a todos ya estamos convencidos de lo que está ocurriendo, el calentamiento global. Cuando empezamos Adolfo y yo a contar esto, se dudaba de si existía calentamiento global. Se miraban nuestros datos como diciendo, bueno, sí, bueno, los glaciares quedan allí y nosotros estamos aquí. Ahora empezamos a sufrir consecuencias. Van a seguir incrementándose. Un poquito para que nos hagamos idea de cuánto volumen puede ser. Os he redondeado ahí la cifra de la Antártida. La Antártida en superficie son 13 millones y pico, os he puesto 14 millones de kilómetros cuadrados, ¿vale? Para hablar en redondo, que nos es más fácil. En el glaciar Collins son 1.300 kilómetros cuadrados. En comparación con los 14 millones, prácticamente nada. Ese glaciar, que es en el que estamos midiendo nosotros, el volumen que drena en un solo verano, porque ahí solamente tenemos el verano, que cada vez se va extendiendo más, en un solo verano son 3.400 hectómetros cúbicos. ¿Cuánto agua es eso? Con ese agua se llena el mayor de los embalses que tenemos en España. Eso solo, ese glaciarito, para que seamos conscientes de la cantidad de agua que eso significa. Todo ese agua que existe del deshielo está yendo al mar. Sabemos que está subiendo el nivel del mar, pero está cambiando muchas otras cosas. Y no puedo hablar de todo, y además ya veo que estoy hablando y hablando, y os quiero contar más cosas. Esto es un drenaje por encima del glaciar en la Antártida. Esto fue en ese año, en el 2006, hasta entonces, que desde el 2000 habíamos estado oyendo año tras año, esta imagen, eso que veis como surcos, es el agua que corre por la superficie, no lo habíamos visto. No lo habíamos visto, son cambios que los hemos visto así nosotros. Esto es una grieta que ahora ya la vemos ahí, que está descubriéndose por la nieve del invierno, en esa zona. Fijaros cuando se quitó la nieve, la grieta que quedó, y a partir de esa cota, veis la zona de casquete glaciar, era como un enrejado. Y se empezaron a generar, ¿por qué? Porque una pérdida de hielo muy grande hace que ese agua que decíamos, que parte de ese agua va a la roca de fondo, y lo que hace es que se desliza más, lubrica el fondo, y hace que el glaciar, que es así de casquete, pierda
y se vaya fragmentando, dando lugar a las grietas en el movimiento. Eso es la Antártida. ¿Veis cómo está el hielo? ¿Veis cómo está el agua del mar? Ese color que ya sabemos de qué viene. ¿Sabéis qué está ocurriendo? Con los datos que tenemos y con las observaciones de hábitos diferentes, que son diferentes el comportamiento de unos glaciares a otros, estamos viendo que los glaciares polares, donde antes no había drenaje, ahora empieza a haber. Se empiezan a aparecer a los glaciares subpolares. Los subpolares están teniendo datos cada vez más parecidos a los temperados. ¿Y qué ocurre con los temperados? Que están desapareciendo. De eso hemos oído ya hablar todos. Eso es lo que tenemos. Aquí os lo digo. No se oye. Nos falló el volumen. En la prueba nos funcionó. Bueno, no nos preocupamos. Seguimos. ¿Cómo? Sí, eso voy a decir. Resumiendo, el mensaje que lanzo, no os preocupéis si queréis, el mensaje que lanzo es que es grave lo que está pasando. Y a nivel del planeta, de nuestro planeta Tierra y nosotros los humanos, lo que hagamos cada uno de nosotros es fundamental. Nosotros pensamos que a lo mejor lo que yo pueda hacer, qué pequeño es, qué efecto puede tener mi actuación en la Tierra. Pero es que en la Tierra actualmente somos casi 7.700 millones de personas. Y 7.700 millones de acciones positivas, de huellas positivas, van a hacer algo grande. Y 7.000 de 700 millones de destrucciones, vamos a terminar destruyendo el planeta. Pero el problema no es el planeta. El problema lo tenemos nosotros. Porque se ha demostrado por la evolución de la Tierra que la vida en la Tierra va a seguir. A pesar de todos los contrastes que pueda haber, inundaciones, tornados, sequías, periodos muy áridos, ecosistemas que se van estropeando, va a seguir. Pero el problema lo tenemos nosotros, la sociedad que hemos creado, como no actuemos ya. Y de verdad que la actuación que tengamos cada uno de nosotros es fundamental, porque es como en un organismo tenemos células por todos los lados y hay células que van existiendo, células que se van muriendo, y otras células que se van generando y vamos avanzando, ¿no? Vamos evolucionando. Los humanos de manera similar estamos en la Tierra, nos vamos quedando, nos iremos muriendo, irán viniendo otros y seguiremos adelante todos juntos, seguiremos en armonía, tendríamos que seguir en armonía en el planeta, pero es que lo que estamos haciendo nosotros, lo que hemos estado haciendo, nos estamos cargando esa posibilidad de que a la larga más humanos puedan vivir como estamos viviendo nosotros. Lo que nosotros hacemos desde Glagma, como decimos, es recopilar un legado para dejar para las generaciones futuras. Esos datos, como os decía antes, por pena, por tristeza, os cuento, que prácticamente vamos a tener ahora mismo todas las estaciones paradas. Desde que empezamos a medir, os decía cómo buscábamos nosotros esa financiación para ver que ya tenemos esto, hay que medirlo, y como locos buscando financiación, conseguimos la financiación, empezamos a poner estaciones y en investigación es muy difícil mantener una financiación continua durante 20 años, pues porque te viene un proyecto o de un año o un proyecto de 3 años y se acaba y viene otro y tienes que seguir. Pero hubo un momento cuando teníamos puestas las 8 estaciones que teníamos que ir prácticamente todos los años a las 8 estaciones porque tenían una memoria en aquel entonces, las ondas, que no nos daba para medir como nosotros estamos midiendo cada hora para recoger los datos. Y cuando no teníamos financiación, Adolfo y yo hemos puesto nuestros ahorros para hacer eso y para mantenerlo, que ha sido muchas veces. Y nos fundimos los ahorros. Y ahora en este momento, pues llevamos ya, la última expedición que hicimos fue en el año 2017. Ya tocaba cambiar las ondas, pero no podemos más, estamos sin financiación.
Ahora me estoy centrando un poquito más en la divulgación. Trabajo mucho con los niños, porque pienso que es una semillita que les tiene que caer. Y como os decía antes, que cada uno de nosotros lo que hagamos en el planeta es fundamental. Y ellos, los pequeños, el día de mañana, pues cada uno ocupará una misión en el mundo. Todas las misiones son fundamentales. Pero si llevan dentro un amor a la naturaleza, si llevan dentro un respeto a la naturaleza, pues seguirán manteniendo el planeta para los demás y seguirán con ese cuidado. Entonces es un poquito ahora en lo que nos estamos centrando, intentando conseguir esa financiación que no llega. Me quedo con lo que un pequeño, como pongo ahí, Álvaro, de 4 años, una campaña de divulgación que hago con los niños, pues a través de un blog, el blog de carmenca.es, de hecho lo creé para contactarme con ellos en las expediciones, irlos llevando, les llamo los expedicionarios, pequeños expedicionarios, y yo lo que les voy contando es el día a día, lo que vamos haciendo, lo que nos va ocurriendo, y ellos sacan sus propias conclusiones. Pues había un niño que es en un colegio rural, entonces están juntos todos los niños en todas las edades, y cuando él quería decir algo, pues lo escribía a la profesora, y tenía 3 años cuando fue, y me escribía la profesora a veces en el blog y decía, Carmenca, ¿qué dice Álvaro? Que te quiere mucho. Bueno, yo les escribía porque les iba contactando cosas. Me dice, tiene 3 años y que te quiere mucho, pasaba el tiempo. Que Álvaro insiste, que dice que te quiere mucho. Cuando acabó la expedición y regresamos, pude ir a alguno de los colegios a visitarlos y bueno, el niño cuando me vio pues se emocionó, me abrazó. Al año siguiente, a los 4 años, Álvaro dice a sus compañeros, tenemos que cuidar los polos de Carmenca. Eso les tiene que quedar a ellos. Eso creo que es una labor que es fundamental. Y es en la que pues ahora me estoy volcando un poco. Ahí fuera tenéis unos libros. Yo os digo, GLACMA es una asociación, hicimos una asociación para tratar de eso, de divulgar más, de notábamos mucho apoyo de la gente, de poder dar algo. No damos nada, al revés, tenemos una afiliación que es muy baja, lo que cada uno puede aportar al año, como si queréis hacer donaciones puntuales, os digo de verdad que son bienvenidas. No vamos a tirar la toalla, vamos a seguir peleando por si hay una laguna de datos ahora y no se puede medir, pues cuando podamos recuperar y seguir instalando estaciones y seguir midiendo. Mientras tanto, seguir con la divulgación. Si os queréis afiliar a GLACMA, no os vamos a dar nada, como en algunos. ¿Qué os podemos dar? Las gracias. Os podemos dar que formáis parte de nuestro proyecto. Y si queréis llevar algo, tenéis ahí a la entrada 3 libros, son de diferentes índoles, que sepáis que todo va a ir destinado para mantener, tratar de mantener estas estaciones, montarlas, que ya mantener no puede ser. Uno es Diario Polar, que es un libro que recoge los primeros diarios de expedición que empecé en las primeras expediciones a escribir, luego ya fue a través del blog, pero al principio lo recopilé y pues hice, hay muchísimas fotografías. No es un típico diario, sino es ir contando lo que vamos haciendo, como lo que les cuento luego a los niños. Hay muchas fotografías. Luego hay otro libro, que es Cuevas en hielo y ríos bajo los glaciares, que lo escribió Adolfo Eraso con un polaco, Marian Pulina. Es más, un poco más técnico, es de divulgación de los glaciares, lo que son los glaciares. Está en blanco y negro, pero tiene algunos paneles también de fotografías en el interior. Este es más técnico. Y luego tenemos una colección que he empezado a escribir para los niños, que la colección la he titulado Ikianore, más allá del viento, y el primer libro titulado La llamada del mar. Y como digo, está dedicado a todos los niños y a aquellos adultos que en su alma guardan su niño interior. Porque al mismo tiempo de irles contando y transmitiendo todo esto, porque va a ser un periplo por los diferentes glaciares en la colección, pues le transmito valores, muchos valores de creo que a mí me han ayudado y que pueden ayudar también a los pequeños. Así que si queréis, os invito a pues, que nos podáis ayudar de esa manera. Y tenía un vídeo que no os voy a poner, porque como da problemas, este sí que habría que escucharlo, es más largo, pero no pasa nada. Así tenemos más tiempo para dialogar y como me he extendido un poco, tampoco quiero retrasaros demasiado, quedo a vuestra disposición por cosas que no os haya contado, dudas,
o lo que queráis, y muchas gracias de verdad. Gracias, querida Carmen, por esta fantástica charla divulgativa, ilustrativa, combinando el aspecto didáctico con el rigor científico, como gran científica matemática que eres, y también, pues bueno, pues intentando concienciarnos de esa gran problemática que tenemos encima con el cambio climático, calentamiento global. Bien, vamos a, para comentar lo que queda de acto, vamos a hacer un turno de preguntas, tanto vía presencial como telemática. Las preguntas, el que quiera que Carmenca le firme algún libro, ella estará encantada. Los libros están allí y, como ella decía, pues las ganancias son para su proyecto, para que se lleve a cabo. Es decir, el libro, si lo compramos, es una forma de poner nuestra huella en la lucha contra el cambio climático. Pero bueno, vamos a empezar por las preguntas. Ya me están entrando aquí preguntas sin parar. La gente sabe la dirección del otro día. Los que estáis telemáticamente, podéis enviar la pregunta a eventos@lne.es. Enviáis un correo electrónico a eventos@lne.es, LNE, iniciales de la Nueva España. Los que estáis de forma telemática, levantéis la mano y esperad, por favor, a que os acerquen el micrófono para que os pueda escuchar telemáticamente. Comenzamos con preguntas presenciales. A ver, aquí hay una, si podéis acercar el micrófono, por favor. El más joven, el más rápido. Hola, buenas. Una Hola. Pregunta. Si hay que llevar poco, si hay que llevar poco equipaje y eso, luego los equipos que lleváis, ¿con qué los cargáis? Y, bueno, ¿con energía solar o con baterías? Muchas gracias. Los pequeños equipos, por ejemplo, la cámara, las baterías de la cámara fotográfica, baterías de radio para comunicarnos con pequeños paneles solares. Las baterías gordas del, bueno, para el ordenador, un ordenador que tenga otra batería, uno que es de intemperie, con un kit de baterías potentes, cargadas ya. Y para las baterías, por ejemplo, cuando has visto que estamos con la taladradora perforando para hacer las instalaciones, pues depende mucho del momento, de lo que se esté haciendo, pues llevamos también dos baterías muy cargadas y cruzando los dedos que nos dé para hacer. En algunos puntos, dependiendo del lugar, tenemos algo de población, de bases, entre comillas, cerca. Por ejemplo, en la que estábamos en Svalbard, teníamos el poblado a 11 kilómetros y cuando teníamos una necesidad de carga de algo, del ordenador o alguna cosa, pues íbamos con las mochilas, lo que teníamos que cargar, y cargábamos allí. Pero en alguna que no hemos podido cargar nada, en alguna otra hemos llevado generador, cuando las condiciones nos permiten. Por ejemplo, a Islandia, que vamos en coche, pues llevamos el generador y con el generador ya cargamos. En el Ártico sueco, que llegamos con vehículo hasta donde podemos en Suecia, y después en un helicóptero. Entonces, en el helicóptero ahí también pues hemos metido el generador porque estamos completamente aislados, y un teléfono. Últimamente ya teníamos también un teléfono satelital por alguna emergencia o por contactar, por ejemplo, con el helicóptero cuando te tiene que venir a buscar y demás. Pero está todo muy muy mirado de mucho ahorro. Bien. Vamos ahora con una pregunta telemática que dice textualmente: hace poco se celebró la cumbre del cambio climático de Glasgow. Tengo 70 años y ya he visto varias cumbres del cambio climático y soy un poco escéptico. ¿Cuál es tu opinión? Estoy completamente de acuerdo con tu opinión. Bueno, no sé cómo te llamas, ya puesto. Álvaro Bonín. Álvaro. Sí. Álvaro, estoy completamente de acuerdo con tu opinión. Soy totalmente escéptica. Fijaros que os decía antes que cuando nosotros empezamos a hablar de esto, había dudas de si existía calentamiento global. En estos años solo se ha pasado a hablar de cambio climático. Se ha pasado a hablar ya de emergencia climática y se ha pasado a hablar, bueno, de crisis climática y luego de emergencia climática.
En una emergencia, cuando ha sido la emergencia sanitaria, se actuó de emergencia de verdad. ¿Veis la misma rapidez? ¿La misma emergencia climática? Yo no la veo por ningún lado. Yo soy muy escéptica también. Por eso, lo que dije antes, por eso que es que todos tenemos que tratar de hacer algo. Una de las cosas que yo pienso que todos podemos hacer es bajar mucho el consumismo. Pero pensemos que es que todos podemos bajar el consumismo de todo. Y si toda la masa, esos casi 7.700 millones de personas, bajamos eso, a la fuerza vamos a ir cambiando. Si a nivel político no se hacen otras cosas, tendremos que empezar nosotros a movernos, pero movernos de verdad. Escéptica igual. Gracias, Carmen. Volvemos, pregunta presencial. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy bonita. Que yo quería preguntar si tenéis o cuántas estaciones tenéis en el Polo Norte y cuántas en la Antártida, si notáis diferencia entre unas y otras. Luego otra pregunta es si medís temperatura o esa variable no la medís vosotros y por qué. Y la última sería, no sé, hay alguna diferencia entre calentamiento global y cambio climático. Dijiste en un momento antes calentamiento global, ahora cambio climático. Si ves alguna diferencia en el concepto importante o no, yo no sé. Vamos. Vale, a mí se me acuerdo de todas. Empiezo por esta última, que es más fácil ahora recordarla. La importancia del cambio entre el calentamiento global y el cambio climático es que el cambio climático es un paso más allá porque ya hay un cambio. Ya hemos cambiado algo. Lleva consigo el calentamiento global que tenemos, pero al mismo tiempo el cambio ya está hecho. A nivel de meteorología ya estamos inmersos en lo que vamos a tener. Hay como muchísima más energía en la atmósfera, que es la entalpía, y eso va a hacer que todos los fenómenos que vayan ocurriendo vayan a ser cada vez con más violencia. Por eso van a ser, y estamos teniendo pues más sequías, periodos luego con inundaciones, los extremos, periodos fríos cuando no tienen que venir. Entonces el cambio es ya cuando se ha desbarajustado, cuando ya ha cambiado. Es un paso como más adelante del calentamiento global. Las estaciones. Si medimos temperatura, en el norte y en el sur tenemos 4 y 4, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, a diferentes latitudes, por ir controlando la latitud. Y lo que hemos visto es que a la misma latitud, en los dos hemisferios, es entre 3,5 y 4 veces más fuerte el deshielo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Por lo demás, la tendencia que hemos visto de los glaciares a ese cambio, cada uno en su estilo de glaciar, como es la misma a todos, ha sido ese cambio brusco en esos 3 años, y ahora están manteniendo una tendencia creciente, y en los últimos años no lo sé porque no hemos podido ir a recoger los datos, pero todo apunta a que a lo mejor haya habido otro cambio bastante importante. Y temperatura, nosotros la temperatura que medimos en los parámetros que con la sonda que instalamos, dije, era nivel, temperatura, pero la temperatura que nosotros medimos es la temperatura del agua, que eso es porque en los glaciares subpolares, donde tenemos parte de descarga en un periodo del año y no en todo el año, con el nivel se marca por presión de la lámina de agua que tiene la sonda. Entonces, cuando se hiela en el invierno, que hemos visto que queda todo helado, hay la nieve y se forma hielo que se hiela, entonces tú no estás allí, tú sacas los datos y ves datos de nivel que es de esa presión, pero en realidad no tienes agua fluyendo, que es lo que nosotros queremos para el nivel. Entonces, con el valor de la temperatura y de la conductividad, con la temperatura, es la más clara cuando está por hasta 0 grados, es hielo que está ahí quieto, y cuando empieza ya con 0 grados es cuando empieza a fluir el río. Entonces eso nos vale para decir, pues desde aquí hasta aquí es cero, como esa gráfica que habéis visto de la Antártida, que están solamente cogidos los datos, el resto es cero. Pero, eso como curiosidad te lo he contado de la temperatura ambiente sí la necesitamos, no la medimos nosotros, tenemos acuerdos con entes que tienen estaciones meteorológicas cerca, ubicadas. ¿Por qué? Porque para nosotros el glaciar es como una caja negra y hay una serie de parámetros de entrada que son los parámetros meteorológicos, temperatura, precipitación, humedad, radiación solar, vientos. Entonces, con esos parámetros entran, ocurre algo aquí y nosotros tenemos el parámetro de salida, que es la descarga glaciar. Matemáticamente, con esas series temporales, medidas así cada hora como hacemos, se pueden hacer y entender cosas, que es un poco la investigación que hacemos. Entonces, tratamos de poner las estaciones, o ponemos las estaciones donde cerca haya estaciones de meteorología que las atienden
los entes que estén allí trabajando. Vale. Vamos con una pregunta telemática. Dice Patricia, alumna de primero bachillerato, ¿se puede medir el cambio, se puede medir el deshielo glaciar mediante satélites? ¿Cómo es de preciso? Empieza a haber mediciones desde satélites, pero todo lo que es este drenaje interno, hemos visto que lo más preciso es ir allí, hacer esas mediciones y tener las sondas instaladas y midiendo hora tras hora. A grosso modo se pueden hacer, antes que no tener ni idea de nada es tenerlo, pero lo suyo sería mantener estas y mantener alguna más. En sitio, por ejemplo, si pudiéramos conseguir financiación, estaríamos montando ahora una estación en Groenlandia, porque Groenlandia en estos años el cambio que está dando en el Ártico es muy importante. Y estaríamos montando otra estación en uno de los glaciares del que habéis visto que os marcaba ahí los polares que no tenían descarga y empiezan a tener, pues sabemos de un glaciar de la Antártida que era un glaciar polar y empieza a tener descarga. Eso es un buen punto para empezar a medir y empezar a coger los dos años. Gracias. Pregunta presencial. Muchas gracias por la exposición, que ha sido muy, muy interesante. Yo tenía noticia de que en la Antártida, quizá con las mediciones de satélite, en algunas zonas de la Antártida no se estaba produciendo deshielo de manera significativa. Y sin embargo, ustedes están viendo que en los lugares que están recogiendo información sistemáticamente, el deshielo es cada vez más intenso. ¿Es factible que se siga habiendo zonas de la Antártida sin deshielo significativo o realmente es una falsa impresión? No, no, sí hay zonas de la Antártida en lo que os marcaba de los glaciares polares, que es todo lo que es toda la zona de la Antártida. Los polares, para que os hagáis una idea, sobre todo, pues toda la periferia, hablando de la Antártida, toda la periferia de la Antártida y la península Antártica, que es también una zona que está sufriendo muchísimo ahora. Pero todo el resto de la Antártida no hay este deshielo, por suerte. Es mucho hielo el que tenemos ahí. La Antártida, tenemos alturas de hielo de hasta 4 kilómetros en el centro. Tenemos una media en total de 2 kilómetros. Vamos con pregunta telemática. María, de quinto de primaria, muy joven, dice: María, me gustó mucho la charla, menos lo de los cálculos matemáticos. ¿Se puede ser glacióloga sin estudiar matemáticas? Sí, María, puede ser glacióloga sin estudiar matemáticas. Adolfo era un buen glaciólogo y era químico y geólogo. Podía no haber sido químico y solo con geología, que no tienes casi matemáticas, pues puede ser una muy buena glacióloga. Y me alegro mucho de que hayas seguido la charla y te haya gustado. Pero sabes que las matemáticas son una caja de herramientas. Tú las puedes aplicar donde quieras. A lo mejor te terminan gustando. Gracias. Pregunta presencial. Aquí delante, por favor, segunda fila. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla. Y me viene a la cabeza una pregunta. Durante toda la charla, perdón, hablaste del deshielo, o sea, de la pérdida, digamos, ¿no?, como un elemento contable. Me gustaría saber, aunque sería la suma de distintas partes, ¿qué balance habría entre lo que se deshiela y la aportación que hay anual de inhibición? Es decir, ese sería el parámetro importante a tener en cuenta, porque que haya mucho deshielo, si hubiera una gran inhibición, no habría problemas. Entonces, ¿qué parámetro usáis para medir ese balance? Nosotros en ese balance, como investigadores como tal, no lo medimos, pero en ese balance correcto, que es lo que tiene que ser, porque está el glaciar, de alguna manera se está generando hielo nuevo con la nieve que cae anualmente y se compacta y se va haciendo hielo, y la pérdida, que es la descarga que nosotros medimos. Ese parámetro no lo estamos nosotros midiendo, lo miden pues a través de las precipitaciones que caen en forma de nieve, y son menos, está habiendo mucha más pérdida. De hecho, los glaciares que estamos diciendo, los glaciares temperados, están desapareciendo. El glaciar el que nosotros estamos midiendo en Islandia
pues a lo mejor conseguimos financiación, a lo mejor ponemos otra sonda más, pero ya mide a lo mejor 5 o 6 años más y ya no sería un buen glaciar para medir por lo rápido que está ya perdiéndose. Entonces, tenemos más deshielo que pérdida, pero no medimos nosotros ese parámetro. Pregunta telemática. Agustín dice, excelente conferencia. ¿Cómo es posible que esto que habéis verificado y comprobado durante tanto tiempo no haya despertado a otras comunidades científicas hasta ahora? ¿Han hecho oídos sordos y han mirado a otro lado? ¿Tan grandes son los intereses egoístas? Muchas gracias. Agustín, lo que pasa es que el trabajo que nosotros hacemos, sí han aprovechado los datos, y de hecho en algún proyecto que hemos tenido así europeo, con científicos alemanes y sobre todo eran biólogos que trabajaban en la Antártida, porque como os decía, es que en la Tierra está todo relacionado, y ese agua que vemos de los glaciares va al mar, ese agua lleva ese sedimento que hemos visto, y hace opacidad por de la radiación solar, está cambiando todo, está cambiando también la temperatura, porque es agua más cálida. Hay unos cambios tremendos, no hemos hablado de muchísimas cosas, no me ha dado tiempo. No hacen, en realidad no hacen oídos sordos a esto, han aprovechado los datos, de hecho ellos son los que han llamado que es un tesoro de datos. Pasa que es un parámetro científicamente costoso de medir, habéis visto lo que supone. No os he contado los percances que hemos estado teniendo para mantener en esos lugares, con esas temperaturas y esas condiciones, que las ondas estén funcionando. Y a nivel de currículum, en los investigadores, que siempre parece como que se busca, me excluyo porque de nunca me ha gustado eso, como que se busca el tener un currículum y crecer y crecer y crecer. A veces la sociedad te empuja y pues, a veces tienes que saber salir de eso. No es productivo, porque te exige mucho esfuerzo, conseguir mucho dinero para poder hacer eso, pero realmente os estoy diciendo que estamos trabajando con series temporales, son series, cuanto más largas sean esas series de datos, más se va a poder medir. Entonces, a lo mejor yo estoy sacando los datos para que luego vengan otros científicos después y puedan trabajar y puedan explotar bien esas series. Entonces, el problema que yo veo a nivel científico global es que es un trabajo muy sacrificado y el mundo apremia, te pisa, te empuja, te quita como de esos trabajos que llevan tiempo, esfuerzo. ¿No? Es más preocupante que la Antártida en ese sentido, aunque no por el volumen, pero sí por ser un continente, un mar helado. Sí, justo lo que es el Ártico, es mar helado, donde está el Polo Norte, por así decirlo, no el Ártico, sino donde está el Polo Norte es hielo marino, donde tenemos la Antártida, tenemos todo el continente, el hielo en el continente, pero en el Ártico también tenemos, dentro de lo que es el Círculo Polar Ártico, sí tenemos hielo, tenemos el hielo de Islandia, que cada vez es menos, tenemos el hielo de Groenlandia, tenemos hielo en Canadá, o sea, hay más puntos de hielo, no solo el hielo marino. En estas mediciones que estoy hablando, no estoy hablando para nada del hielo marino. De hecho, el hielo marino es como agua, el aporte de agua ya está ahí, el volumen suyo ya está ahí. Este es como un extra que además de todo eso le está llegando. Como veíamos antes, además estamos midiendo que a la misma latitud tenemos como entre 3.5 y 4 veces mayor la pérdida del hielo de glaciar en el Ártico que en la Antártida. Todo ello incrementa cada vez ello más, porque en la Antártida va quedando todavía el efecto del clima propio de la Antártida, de esa gran capacidad de hielo que tenemos ahí, y en el Ártico no. Entonces, al final, eso se va a ir acelerando cada vez más. Y con respecto a la primera pregunta, si hay más concienciación en cuanto a esto, nuestra relación, por ejemplo, más sencillo que irnos a países del norte, ¿no?, como Noruega, Islandia. Noruega tiene muchísimos glaciólogos, en Islandia también por lo que tienen. Cuando en la estación que tenemos instalada en el sur, en la Patagonia chilena, porque hay por latitudes, pues tenemos también hielo y también tenemos una que es en un glaciar temperado, sin necesidad de entrar en la Antártida, que tenemos los subpolares. Pues, por ejemplo, en la Patagonia chilena, cuando empezamos a trabajar allí, hicimos un acuerdo de colaboración con la institución que da allí el soporte de agua a la población, porque para ellos los glaciares es un recurso. Y ellos sí que valoran un montón, por ejemplo, los datos, lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que aquí se ve como muy lejano. Y no he pensado en irme, me gusta España. Vamos a otra pregunta telemática que hace Rubén,
de cuarto de la ESO, dice, cuando no estáis en lugares como la Antártida, cuando estáis en España, ¿cómo se transmiten los datos? Muy buena pregunta, Rubén. Intentamos, porque al principio había que ir a recoger, nosotros, es que fíjate, empezamos hace 20 años. Entonces, al principio había que ir a recoger los datos al sitio, mucho trabajo, pero muy bien también, ¿no? Que vas al sitio y ves los lugares. Y os digo que muchas veces conociendo el lugar y viéndolo en diferentes épocas aprendes mucho más. Y después intentamos poner con envío de datos satelital para poder tener los datos desde aquí y sacar, pero nos encontramos un problema, que es que necesitas o en un sitio donde haya cobertura con telefonía móvil, que los glaciares no lo tenemos en ninguno de esos sitios, en algún sitio donde haya posibilidades de radio, que había en la Antártida, en alguna de las estaciones, allí llevamos una vez un equipo alemán, pero nos falló, no había maneras de ponerlo a funcionar. Y luego la otra posibilidad es con un equipo satelital. Y lo que pasa es el costo, que no podemos financiarlo. Eso habría además que mantener la constancia, porque si lo instalas, pero luego no tienes la constancia de mantener económicamente al mes lo que habría que pagar por tener esa cobertura, pues no nos vale para nada. Entonces, si tuviéramos financiación de verdad, pues fíjate, además de las dos, de mantener las que hay, de las dos estaciones mínimo nuevas que vamos a poner, implementaríamos todas con envío de datos satelital. No hay ningún millonario por aquí. Con unas migajas que nos den, nos vale. Gracias por la pregunta. Pregunta presencial. Hola, buenas. Muchas gracias, Carmenca. Ha sido un placer volver a escucharte de nuevo. Dices que vais a dedicaros especialmente a la divulgación. Y yo recuerdo con gran cariño el congreso que hicisteis de GLACMA en Gijón. Y me gustaría preguntarte si tenéis planeado hacer un evento similar, a poder ser también aquí en Asturias. Gracias. De momento no tenemos pensado hacer así un evento. Lo que sí que estamos implementando cada vez más es el poder trabajar con colegios, con primaria, sobre todo con primaria. Estamos implementando y tratando de ver nuevas ideas y lanzar ahora, además de mostrar todo esto, lanzar la idea que os dije que es básica antes, que es disminuir el consumismo. Con muchísimo menos se puede vivir mejor y además somos más felices. Entonces, no sé si a lo mejor es una utopía como muchas veces creo, pero bueno, hay que intentarlo. Y gracias por haber venido otra vez a escucharme. Sí. Además, son afiliados de GLACMA. Nos escucharon en Gijón y se afiliaron y han venido otra vez a escuchar. Gracias. Pues enhorabuena por ponerse granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Hay una pregunta que se repite, telemática, varias preguntas, que dicen que los que están siguiendo la conferencia telemáticamente, ¿cómo podrían adquirir el libro? Anda, se me olvidó decirlo, claro. Con esto de que me falló lo del sonido del vídeo me quedé un poco. En la página web que tenemos en GLACMA, glacma.org, hay una parte que pone tienda y ahí podéis acceder a comprar los libros. Gracias, es un buen regalo de Navidad. Incluso tres regalos. Tres regalos. Preguntas. Sí. Felicidades, Carmenca, por tu conferencia estupenda. A toda tu capacidad científica y matemática unes otra cualidad muy interesante, que es tu simpatía. Y eso te va a ayudar mucho en la divulgación de todo lo que quieres hacer. Sigue con esa cualidad. Y quería preguntarte una cosa. Con todas esas series temporales de datos que tienes, que vas analizando, ¿establecéis alguna correlación, por ejemplo, con la subida del nivel de las aguas de los océanos? ¿Y cuál sería tu proyección para el futuro? ¿Hemos de preocuparnos ya o podemos esperar medianamente tranquilos? Gracias. Gracias por la primera parte. Lo que sí siento es como, no sé, que me gusta hablaros cuando venís así a escuchar y hacéis el esfuerzo de venir con la que está cayendo ahora afuera y los que estáis ahí que no habéis podido y estáis detrás de la pantalla, pues la verdad que me animáis también, me ayudáis, porque a veces la energía se va perdiendo, ¿no? Uno a veces piensa, y vale esto para algo, ¿no? Entonces, pues el ver que esto sigue así, pues todo eso me hacéis vosotros transmitir así. Y se me ha olvidado.
Con respecto al nivel del mar, no hemos trabajado. ¿Por qué? Porque son la variación del nivel del mar es pequeña, es muy en valores muy bajos. Necesitaríamos para ello tener que nuestras series temporales sean series más largas. Cuanto mayores sean las series temporales, 20 años son como mucho, pero cuanto mayor sean las series temporales, mucho más se va a poder hacer. Por eso digo que en el futuro les va a venir muy bien estos datos, aunque se queden aquí y no se pueda seguir midiendo, les va a venir muy bien. Con lo que sí hemos trabajado así en correlaciones es con los diferentes tipos de corrientes. Sabéis que en la Tierra, ¿no?, tenemos las corrientes oceánicas y ellas, de alguna manera, son como el termostato que nos hacen tener el clima que tenemos. Transportan, son como cintas transportadoras, mueven el calor a las zonas de frío y las zonas de frío a las zonas cálidas, la temperatura. Pues hemos estado empezado a hacer correlaciones y estamos encontrando cosas significativas. Ahora ya sabemos que esas corrientes están cambiando y mucho de esto tiene que ver. Lo que pasa es que es lo mismo, necesitaríamos series más largas. Eso son un tesoro de datos. Gracias. Gracias. Pregunta telemática, medio pregunta, medio sugerencia. Pablo Palacios dice, magnífica conferencia, gracias. ¿Podrían realizar filmaciones comerciales para conseguir financiación? Sí, yo creo que es que lo que pasa que es que yo no soy nada vendedora. Necesitaríamos pues alguien que sepa vender y que nos ayude, pero es lo que hay, ¿no? Uno no puede tener todas las capacidades, ¿no? ¿Presencial? Aquí hay una, si no hay... Sí. No sé si hay tres. A ver, yo quería decir que lo que estáis haciendo, divulgando en los colegios, que sí que sirve. Yo estoy en un cole donde el año pasado estuvimos en la expedición polar escolar y salieron unos cuantos activistas. Anda, qué bien. Sí, sí, sí. Así que, bueno, por lo menos por decir algo positivo. Sí, o sea, chiquillos muy pequeños, mirando de dónde procedía aquel alimento que venía de Sri Lanka. O anda, venía... qué bien. Pues sí. Entonces, gracias, porque además a los maestros nos ayudaste. Nos ayuda, qué bien, me alegro mucho, porque es lo que decía, que nosotros no les contamos. El año pasado hicimos una actividad así, pero pues desde aquí, porque no estábamos de expedición, estaba... La verdad que coincidió bien porque estaba Adolfo todavía con vida y fuimos grabando antes, luego coincidió que mientras estábamos en la expedición fue cuando falleció, pero teníamos los vídeos grabados y el de la despedida y todo, ¿verdad? Fue muy bonito. Pero nosotros no les contábamos lo que ellos, lo que nos estás diciendo que estaban mirando, no, eso no le contamos nosotros, nosotros le contamos lo que estamos encontrando. Y es que creo que es lo bueno, porque ellos conocen lo que hay, aman lo que ven, porque si amas, vas a amar cuando conoces, si no conoces la naturaleza no la vas a amar. Y si conocen las zonas que tenemos en el planeta, lo van a amar. Y que ellos mismos sean capaces de ver cómo ellos que pueden hacer algo, magnífico. O la actividad de la mochila, ¿verdad? Cuando les puse una actividad que era que me acordé cuando con tu pregunta de lo que cómo nos arreglábamos, ¿no?, para cargar. Les puse una actividad que era que llevarían ellos, que se imaginasen que nos acompañaban a una expedición y tenían que llevar su mochila personal. ¿Qué llevarían en su mochila personal? Entonces ahí tienes que ver, tienes que saber elegir, saber ver a qué vas a renunciar pues durante 3 meses. Eso sé también que gustó mucho. Pues muchas gracias por venir también. Pregunta telemática, la hace Lucía, de tercero de la ESO. Dice que cuando estáis en el interior de un glaciar, si hay un accidente, si hay protocolos, mecanismos de rescate... Pero mejor que no haya. Sí, claro, hay que intentar rescatar, pero lo principal, Adolfo al principio de todo, cuando me empezó así a llevar de expedición, me dijo que nos gusta lo que hacemos y que queremos seguir haciéndolo. Una cosa. Otra cosa, que riesgo objetivo mínimo. Es decir, si no se puede, no somos de la forma de, oh, hay que subir aquella cumbre y venga como venga el tiempo, hay que subir. No, tranquilidad, si no se puede, mira, no se puede. Pero sobre todo, tranquilidad. Hemos pasado unos cuantos momentos límites, pero
no llegó a ocurrir nada. Y como yo digo, que hay que tener en la mente muy fría, será por el entorno del hielo o algo, pero hay que tener la mente muy fría, no precipitarse para nada, conocer el entorno y sí, hay que rescatarse, rescata. Adolfo lo habían rescatado, no estuve yo en esa expedición, cayó de las grietas estas que os he enseñado que había, que no son los pozos, los molins donde entra el agua, sino las grietas que hemos visto que os enseñé cuando se quitó la nieve y apareció, eso que se resquebraja en el glaciar. Estaba en el glaciar Perito Moreno con una expedición de italianos, antes de empezar yo las expediciones con él, y iba andando cerca, porque es una zona, es un glaciar temperado de estos, tiene un montón de grietas, de seracs, iba andando en una zona en la que estaba lleno de grietas, se le rompió un crampón, entonces no le sujetó la bota en el glaciar y se cayó, llevaba en la grieta, esas grietas pueden tener 30, 40, 50, vamos, y el hielo duro que habéis visto ahí no sobrevive nadie. Llevaba el piolet agarrado en la mano, entonces tuvo el reflejo de según se caía, ¡pum!, de clavar. En la caída se rompió un hombro, tuvo la suerte que clavó con el otro y quedó ahí agarrado con el crampón hasta que los otros italianos lo rescataron. Así conocí yo a Adolfo, por cierto, venía de esa expedición y yo lo escuché en una conferencia que daba él en Madrid sobre glaciares. Estaba yo entonces haciendo un curso allí de matemáticas y me dijeron los matemáticos, mira, hay un profesor en la escuela de minas, que va a dar una charla sobre glaciares y tal. Entonces fui ese día un poco antes por la mañana, yo tenía el curso por la tarde, y le escuché en la conferencia, iba vendado todavía ahí, con trapos que le habían puesto, y iba a dar la conferencia antes de irse a curar ahí a los médicos. Y pues en una conferencia, pues me imagino pues, que como yo estoy contando y estás transmitiendo y estás mostrando lo que te gusta, y esto va también por lo de la caja de herramientas de matemáticas que os digo. Yo era matemática, acababa de terminar la carrera y estaba haciendo mi tesis, empezaba a hacer mi tesis doctoral, y con mi, como yo digo, mi carterita de herramientas de matemáticas, y descubrí el mundo de los glaciares por dentro. Nos enseñó en aquel entonces, me acuerdo, era un carro con diapositivas, de interior de glaciares, y entonces yo dije, ya sé dónde quiero aplicar mi caja de herramientas, y allá que me fui. Gracias. Pregunta presencial. Aquí en la segunda fila, por lo menos, hay una. Si nos fijamos en diferentes glaciares de partes del mundo, ¿hay mucha diferencia de velocidad del deshielo? Muchas gracias. ¿De velocidad, de rapidez, en cuanto sí, a lo que se está perdiendo? Sí. La pérdida es más o menos uniforme. Cada uno... Un glaciar, como hemos visto, pues de Patagonia, va a perder hielo más cantidad de hielo que un glaciar que está en la Antártida, porque está a otra latitud diferente, pero dentro de la evolución que están haciendo, como ese incremento que hemos visto que en 3 años se duplicó y esa tendencia, esa es global en la Tierra. Es decir, que es un proceso global lo que está ocurriendo, de actuar ya. Que es lo que decía en ese vídeo, decía, venga, que tenemos que actuar ya. Y todos juntos, es importante. Virginia, estudiante primero de Ciencias Biológicas, dice que bueno, el cambio climático produce una alteración de la biodiversidad. ¿Se puede de alguna forma correlacionar el deshielo glaciar con la pérdida de biodiversidad? Probablemente sí, no hemos hecho estudios de ello, pero vamos, sí, en la Tierra, en el planeta, tenemos todo correlacionado. Como hemos visto con la correlación que comentaba antes con las corrientes oceánicas, a nivel de biología, vamos, fijo. Es un mundo por trabajar. Bueno, vamos a ir terminando porque, bueno, una pregunta presencial aquí, porque hay muchas preguntas. Esa presencial. Nos alegra que haya despertado este interés la charla, que lo está despertando, y también en jóvenes. Sí, sí, me alegro mucho de que también la participación de los jóvenes de todas las edades, es maravilloso. Sí. Muchas gracias por la conferencia, muy bonita. Yo quería preguntarte, ¿qué diferencia hay entre una glaciación natural, las glaciaciones naturales que hubo, y esta que está provocada por el hombre?
Bien, quería también hablaros de esto, pero quería hablaros de tantas cosas, ya os digo que es que no me da, he tenido que seleccionar. Pero es muy interesante porque se conoce por los no estudios que hemos hecho nosotros, sino estudios que hacen, ¿sabéis cuando extraen los testigos de hielo, sobre todo en el hielo de la Antártida, que es donde hay hielo más antiguo? Entonces ahí analizan las burbujas de aire que quedan, que siempre quedan ocluidas ahí. Pues analizando esas burbujas de aire se ha hecho la composición de la atmósfera hacia atrás y se tiene ahora reconstruido hasta 800.000 años. Con eso, ¿por qué cuento eso? Con eso lo cuento porque con eso se ha visto que han ocurrido ya 9 glaciaciones hasta 800.000 años para atrás. Según se vaya sacando más hielo más antiguo se podrá ir viendo más. Pero se han sacado que ha habido 9 glaciaciones, con sus correspondientes periodo frío, periodo cálido, interglaciar, periodo frío, periodo cálido. Periodo frío, periodo cálido, se ha medido, en esas burbujitas de aire, se ha medido el contenido de CO2, entre otras cosas. El contenido de CO2 en las épocas frías es menos que en las épocas cálidas. En las épocas frías estaba en por 180 partes por millón, la unidad que se utiliza. Y en las épocas cálidas, 280. Entonces, si vemos la fluctuación del contenido de CO2, pues ha ido entre las épocas frías y las cálidas, 180-280, 180-280, y así fluctuando, con la longitud que haya tenido cada una. ¿Cuánto tenemos hoy? 416 partes por millón. Nos hemos pasado de la raya. Hemos desbordado todo. Pero es que ese contenido, esa diferencia que hay entre época fría y época cálida, lleva consigo, además, un ascenso, una variación del nivel del mar. ¿Por qué? Porque hay una transferencia entre las épocas frías y las cálidas, hay una transferencia del agua, o líquida o sólida, en unas partes y en otras. Hay una diferencia del nivel del mar de 130 metros entre época fría y época cálida. Nosotros no hemos tenido todavía ese ascenso. ¿Por qué? Porque ha sido tan brutal, tan rápido como lo hemos hecho. Y, por cierto, el océano es uno de los grandes absorbedores del CO2 que tenemos en el planeta, que no ha dado tiempo a que nos ocurran más percances, entre comillas, para nosotros, como dije antes. Pero es que eso va a pasar. Eso va a pasar. Es como decía Adolfo, muy bien lo contaba, dice, es como si nos subimos en un coche y pisamos el acelerador a tope. Y ahora levantamos el pie. El coche tarda un tiempo en parar. Pues lo mismo. Hemos hecho ese cambio y nos irán viniendo cosas. Una pregunta, reflexión telemática de un matemático de la Universidad de Oviedo. Dice, hola, mi nombre es Santiago Ibáñez, también matemático. ¿Cómo es posible que no tengáis financiación pública para vuestros proyectos? ¿Qué argumento puede existir para negar dinero para estas investigaciones? No me lo puedo imaginar. Enhorabuena por vuestro trabajo, Santiago. Muchas gracias, Santiago. Pero aquí ya ves que intentamos no tirar la toalla. ¿Pregunta presencial? Bueno, pues yo creo que es el momento de despedir con un fuertísimo aplauso. Antes del aplauso, recordad que podemos comprar los libros aquí en la entrada. Los beneficios es para apoyar este proyecto, es decir, es nuestra pequeña huella en la lucha contra el cambio climático, y Carmenca estará encantada de firmarlos. Ha sido un auténtico placer que hoy hayas vuelto aquí a tu tierra, gracias, a tu casa, para contarnos tus expediciones, la ciencia, las matemáticas que hay detrás y para concienciarnos del cambio climático. Bueno, es evidente la expectación, la curiosidad que has despertado, tanto presencial como telemáticamente. O sea que me dicen aquí telemáticamente algunos niños de instituto, desde aquí también le mandamos un fuerte aplauso. Bueno, pues desde aquí, como no, muchísimas gracias, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, muchas gracias. Gracias. Bien, termina la sesión de hoy, se procede a la firma de libros para el que quiera. Recordad que mañana es la ceremonia de clausura, la última charla, con una conferencia de Sonia Zúñiga sobre coronavirus, ingeniería de genomas y vacunas. Muchas gracias y buenas noches.